continuamos entonces en esta preciosa enseñanza, súplica urgente por la ayuda a las dificultades. Ese es el título. Y de verdad que nos gozamos bastante. A mí me toca el Salmo 69, versículo 16. Dice de la siguiente manera: respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. De verdad que el salmista en una oportunidad, en el Salmo 46 específicamente, dijo: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aquí podemos observar las dificultades que se está viviendo, y de esa no nos escapamos nadie, no escapa ningún tipo de persona. Nosotros como pastores podemos ver que se nos presentan diferentes tipos de dificultades. Yo cuando escuché a nuestro hermano Puerta hablar de las dificultades que se le presentó en la Fuerza Aérea, y al ver que hay una súplica aquí que dice: respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. El salmista sabía que Dios es un Dios de paz, un Dios de amor, pero sobre todas las cosas es un Dios de misericordia y que responde a las necesidades que nosotros tenemos. Cuando escuchaba al pastor Puerta decir de la dificultad que se le presentó en la Fuerza Aérea, y con tantas dificultades que se le pueden presentar a uno, nosotros como pastores se nos presentan diversas dificultades. Yo particularmente, y creo que es así, si por lo general los pastores vivimos muchas cosas que se nos presentan. Pero recuerdo en una oportunidad que se me presentó una dificultad muy tremenda en mi vida, y vivía atribulado, vivía en una situación muy difícil, y recuerdo que decidí subir al aposento a hablar con el pastor, porque de verdad no conseguía la solución. Y en esto voy a referirme, porque hay dos cosas que quiero enfatizar acá. Cuando uno le pide a Dios que le responda a su necesidad, yo subí al aposento, recuerdo atribulado, recuerdo que estaba bastante mal, y era por motivo de una enfermedad, o de la enfermedad que por lo general siempre nos agobia a nosotros los pastores. Y recuerdo que subí buscando una palabra, buscando una respuesta. Hablé con el pastor y el pastor me dio la palabra que yo estaba buscando. Me dijo: mira, tú no te vas a morir. Me dijo: tú no te vas a morir. La Biblia dice: te saciará de larga vida. Y esa palabra me llenó. Entiendo que Dios me respondió a lo que yo estaba buscando. Bajé con un deseo de servirle al Señor, bajé con otro ánimo y con otra esperanza, y de ahí en adelante mi vida cambió desde que escuché esa palabra del siervo, desde que escuché esa respuesta de parte de Dios. Porque muchas veces nosotros creemos que Dios no está, en algunas oportunidades se piensa que Dios no está con uno, o es que está lejos de uno, pero sin embargo cuando uno le pide a Dios que le responde, Dios responde. No así a la persona que no tiene al Señor. Conocí también un muchacho joven, no tenía al Señor, y yo entiendo que tenía demasiadas dificultades. Eso lo vivimos nosotros allá en la iglesia. Y este muchacho, por sus diversas dificultades que presentaba dentro del hogar, un día amaneció ahorcado. De manera que hay mucha diferencia en cuanto a uno confiando en el Señor, confiando en que Dios responde a las necesidades. Podemos entender que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Podemos entender lo que dijo este gran salmista, que Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Sin embargo, este hombre, este muchacho que no tenía a Dios y no confiaba en el Señor, su determinación fue acabar con su vida. Pero nosotros como hijos de Dios sabemos que Dios nos ayuda y nos oye en medio de toda la dificultad. Que Dios le bendiga. Muy bien, Dios les bendiga, el Señor les guarde a todos ustedes que nos están escuchando y oyendo y viendo. Gloria a Dios. Me corresponde el versículo 17.
Y dice así: no escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Escuche bien. En el versículo 6 dice: no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Aquí vemos que el salmista está angustiado. Y cuando una persona está pasando por una angustia, está pasando por un problema, por alguna dificultad, ellos sienten de que Dios no lo escucha, que Dios no lo oye. Nosotros sabemos de que en algunas oportunidades David cometió algunas locuras. David en una oportunidad censó al pueblo de Israel, y el Señor, dice la Biblia, que se encendió la ira contra él. Y esto fue causa de que David pagara una disciplina, porque Dios al que ama es al que disciplina. Y si nosotros estamos dispuestos a recibir el castigo y la corrección de nuestro Dios, entonces Dios nos recibe a nosotros como hijos. En el libro de Job, en el capítulo 5, versículo 17, dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Si tú cometiste una locura, si tú le fallaste a Dios, si tú hiciste algo malo delante de Dios y Dios te está disciplinando, no menosprecies la disciplina de Dios. Porque a veces cuando nosotros estamos pagando la disciplina de Dios, que nosotros nos presentamos delante de Dios, que nosotros clamamos a Dios, que nosotros buscamos a Dios, entonces nosotros sentimos que Dios esconde el rostro, que el Señor no nos escucha, no escucha la oración. Cuando Jonás desobedeció al Señor, por causa de la desobediencia de Jonás, muchos por poco perecieron, marineros, los que iban allí en la embarcación para donde Dios no lo mandó. Y después que Dios lo somete a la disciplina, que lo echan fuera de la barca y que cayó al mar y que aquel gran pez lo atrapó y lo introdujo en su vientre, entonces Jonás estaba angustiado también y dijo: clamé a Jehová en mi angustia y él me oyó. Bueno, dichoso fue Jonás, que Dios lo escuchó cuando estaba angustiado, porque Dios tenía un propósito, había un pueblo que se había de arrepentir y que Dios tenía que perdonar. El escritor de Hebreos nos habló bien claro en cuanto a la disciplina de Dios. Allí en el libro de Hebreos, desde el capítulo 12, desde el versículo 5, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Y continúa diciendo: porque el Señor al que ama disciplina, Dios te ama a ti. Tú estás pasando por una disciplina del Señor, bueno, Dios te ama. Así que soporta la disciplina de Dios y Dios te recibe como hijo. Dios te bendiga. Papá, tarea hermosa me toca continuar en este tema que usted comenzó tan espectacularmente, diciendo que la oración de David. En este momento estábamos recordando los sufrimientos del Mesías, los sufrimientos de Jesús. Y hablando de la oración, este tema de la oración que nos trae en estos momentos en que nosotros entendemos que todos estamos llamados a orar y todos estamos llamados a compartir las palabras del Evangelio. Dice el versículo 18: acércate a mi alma, redímela, dice David en sus palabras, líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. Voy a tomarme la libertad de leer estos mismos versículos en la Nueva Versión Internacional, que tiene un lenguaje que se entiende, que es como más fácil, más actual. Dice: ven a mi lado y rescátame, redímeme por causa de mis enemigos. Tú sabes cómo me insultan, me avergüenzan y denigran,
sabes quiénes son mis adversarios. Yo creo que este tema es tan extraordinario y viene tan al dedo un día como hoy, cuando en nuestra nación, cuando en muchas partes del mundo hay gente que tienen fe, que levantan una oración, pero ¿a quién levantan su oración? Por eso yo te hago esta pregunta: ¿a quién levantas tú tu oración? ¿A quién dedicas tu oración? ¿A quién le pides tú? Jesucristo le pidió al Padre y nos ha enseñado a nosotros a pedirle al Padre. Recuerdo esas palabras que Él en la cruz del Calvario decía: Padre, Elí, Elí, Señor mío, ¿por qué me has desamparado? Y cuando Él sintió como que Dios había apartado sus ojos de Él, Él se sintió en esa soledad a causa del pecado que usted y yo aún no habíamos cometido, pero que ya estaba en la factura que el Señor pagó en la cruz del Calvario. Tus pecados, mis rebeliones, Él los llevó en la cruz del Calvario. Y dice la Biblia que Él en ese momento sintió tanta soledad que Él exclamó a gran voz y dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Usted, cuando usted se siente solo, cuando usted se siente afligido, cuando usted se siente tan enfermo como que no hay ninguna medicina en el mundo que pueda sanarte, ¿a quién levantas tu oración? Yo te invito a que tú levantes tu oración al Padre que está en los cielos. El Padre que está en los cielos está con sus brazos abiertos. Jesucristo está allí a su lado intercediendo por usted y por mí. Y todavía su sangre está vertiendo y su sangre tiene el poder para limpiar cualquier falta que hayas cometido y las que vas a cometer. Déjame decirte que yo he cometido muchos errores. Así como David cometió errores, yo también los he cometido y he conocido testimonios de hombres de Dios que también han tenido sus altos y sus bajos. Pero en esos momentos, cuando nosotros reconocemos nuestros errores, allí está el Señor con sus brazos extendidos para perdonarnos, para librarnos y para levantarte. Así como Él levantó a Jesucristo de entre los muertos, está dispuesto a levantarte a ti una vez que tú levantas tu oración a Él. Te invito a que tu oración sea al Padre que está en los cielos, porque Él responde y responde bien. La paz del Señor sea contigo. Aleluya. Yeah. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, me toca de Salmo 69:20. Dice: el escarnio ha quebrantado mi corazón. Gloria al Señor. Vemos lo que dice la palabra del Señor: el escarnio ha quebrantado mi corazón. ¿Qué quiere decir la palabra escarnio? Se burlaban unas ofensas muy grandes en contra de nuestro Señor Jesucristo. La gente se burlaban de Él. Mira dónde viene el rey de los judíos arrastrándose por la tierra con esa cruz. La gente hacían cosas terribles, se burlaban, ofendían a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué estaba haciendo allí el enemigo? Haciendo que Jesucristo se airara, que Jesucristo allí perdiera su juicio en contra de la humanidad que estaba allí. Pero él sabía bien el trabajo que vino a hacer en este mundo, y era que a salvar a la humanidad, porque de repente él podía dar una palabra de juicio para aquella gente que estaba allí burlándose de él, escarneciéndolo, humillándolo delante de él. Gloria al Señor. Cuántas cosas que le dolían en su corazón al Señor Jesucristo. Dice: y quebrantó mi corazón. Se sentía con el corazón. ¿Por qué? Porque él no vino a hacerle mal a nadie. Está bien que castiguen una persona que hayan hecho algo malo, pero ¿qué hacía el Señor Jesucristo? Predicar la palabra. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo? Sanar a los enfermos. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo? Bueno, estaba haciendo un trabajo bueno, y por eso él le dolía. Porque está bien que una persona por ser malo lo castigue, se sienta: bueno, yo hice lo malo y tengo derecho a ser castigado. Pero Jesucristo no había hecho nada malo para merecer este castigo, para que la gente se burlaran de él. Pero vemos lo que Dios está haciendo allí para que la gente entienda el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y estoy acongojado, esperé quien se compadeciese de mí y no hubo. ¿Se da cuenta? Todas aquellas personas que Jesucristo había sanado,
¿A dónde estaba Lázaro en aquel momento? Aquel hombre que había resucitado, no hubo quien lo ayudara, no hubo quien se compadeciera de él, quien lo defendiera. Él estaba pasando por esta agonía, él estaba pasando por este dolor, pero no hubo quien le diera la mano, le dijera: aquí yo estoy ayudándote, aquí yo estoy contigo. Se sentía demasiado quebrantado, demasiado dolido por lo que estaba sucediendo en aquel lugar, dice, y consolar, no hubo quien consolare ninguno allí. ¿Ve? No encontró quien le consolare, quien le ayudara en todas sus dolencias, lo que llevaba. Gloria al Señor Jesucristo. Tremenda historia lo que Dios nos está dando en esta preciosa mañana. Todo este sufrimiento, le damos gracias al Señor que por su misericordia siempre ha estado con nosotros. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Yeah. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Me corresponde en el versículo 21. Dice: me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Qué tremendo, gloria al Señor. Aquí viendo esta maravillosa enseñanza, la cual estamos aprendiendo mucho. He aprendido mucho esta mañana en los labios de los pastores, en los labios del pastor Puerta. Y viendo aquí, gloria al Señor, cómo Jesucristo tuvo que padecer por esta, o pasar por este trago amargo, como se dice, esta situación, esta afrenta tremenda. En el momento de su crucifixión, vemos como en momentos difíciles de ahí, cuando fue a la cruz, cuando estaba ahí colgado, pidió de beber agua y se le dio vinagre mezclado con hiel, como lo dice el versículo capítulo 27 de Mateo. Y fue algo tremendo, algo fuerte lo que pasó en el momento de la angustia, de la desesperación de su vida. ¿Cuántos momentos tendremos que nosotros pasar por angustia y desesperación cuando quizás estamos pidiendo ayuda de alguien y en vez de darnos la mano nos da un golpe, en vez de darnos una palmada nos da una bofetada? ¿Cuántos momentos difíciles tiene que pasar tenemos que pasar a veces? Cuando a veces necesitamos de alguien una palabra, un consejo, nos da una mala indirecta. ¿Por qué? Porque son momentos que a veces, momentos de la lucha, momentos de la prueba, que la cual debemos soportar, porque sabemos que Dios está con nosotros. Y Dios nos hace pasar por esos momentos, no para que nosotros, porque Dios se complace del castigo, sino porque Dios quiere enseñarnos algo a través de esa prueba, a través de esa dificultad, a través de ese momento difícil. Dios quiere enseñarnos y probarnos. ¿Cuánto tiempo que no aprendamos o no dependamos de los hombres, que no dependamos de las otras personas, sino que aprendamos a depender de nuestro Dios Todopoderoso? Y Dios siempre ha querido que nosotros, los seres humanos, aprendamos a confiar en Él en estos momentos difíciles. Cuando Jesucristo estaba ahí y pidió de beber agua, la gente, los que estaban alrededor de él, ninguno se acercó a darle una palmada, decirle: estás haciéndolo bien. No, sino que todo mundo blasfemaba contra él, todo mundo se acercaba, pero para vituperarle, para injuriarle. Todo mundo se acercó, no con una palabra de aliento, sino con una palabra de maltrato, con una palabra hiriéndole. Pero él sabía, en el momento difícil, aunque él pensó, porque cuando vienen los momentos difíciles a la vida del ser humano, quizás pensamos que hasta Dios se ha olvidado de nosotros, que hasta Dios, cuando vemos que nadie, que todo mundo nos mira con desprecio, que todo mundo nos ofende, pensamos que Dios también se ha olvidado de nosotros, cuando el momento, y quizás el diablo también aproveche ese momento para hablarle a la mente del ser humano y decirle: ya Dios no te escucha, ya Dios no te ve, no te mira. Ahí es cuando nosotros debemos aprender a confiar en Dios, que aunque veamos que la gente nos miran y nos critican y quizás no nos miran con desprecio,
Dios se acuerda de nosotros, Dios está pendiente de nosotros, Dios está ahí para ayudarnos. En el momento difícil, ahí es cuando Dios está con nosotros. Quizás en estos momentos estás pasando por problemas matrimoniales, estás pasando por problemas en tu hogar, pero recuerda, Cristo está a tu lado para ayudarte, Cristo está a tu lado para darte la salida. Solamente confía en Él, ven a Él y Él te dará la salida. Que Dios te bendiga. Continuamos con la enseñanza de la palabra de Dios. Salmo capítulo 69, verso 30 y 31. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Es importante lo que dice aquí el escritor, porque está refiriéndose a la alabanza y se está refiriendo al cántico. O sea, que cantamos a Dios y Dios se glorifica más cuando le alabamos, cuando le exaltamos. Y recuerdo lo que Jesucristo dijo a los discípulos en el comienzo, como ellos tenían que orar. Les dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. Ese es el comienzo de una oración. Es un comienzo de alabanza, de exaltación a Dios. No se entra pidiendo, no se entra en la oración haciendo exigencia, sino que se entra en alabanza y adoración a Dios. Y esto es muy importante, porque cuando nosotros alabamos a Dios a pesar de las circunstancias, cuando nosotros glorificamos el nombre de Dios a pesar del momento triste, del momento de dolor, de las circunstancias que estemos atravesando, Dios se glorifica porque hay una entrada especial en su presencia. Cuando nosotros entramos en alabanza a Dios, dice que la escritura en Apocalipsis, que los ángeles continuamente están alabando y cantando al Señor. Eso lo hacen continuamente, segundo a segundo ellos están alabando y glorificando el nombre de Dios y dicen: Santo, 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 el que vive, el que reina, el que es y el que ha de venir. O sea que es importante saber que la alabanza contribuye con nuestro fortalecimiento espiritual. La alabanza contribuye con nuestra fuerza espiritual. Así que si usted está pasando por momentos difíciles, si usted no encuentra qué hacer con su vida, si de repente le han dicho que está enfermo, que tiene pocos días de vida, dele la gloria a Dios. La Biblia dice que Abraham se fortalecía dándole la gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos esas cosas, entonces Dios comienza a obrar, Dios comienza a glorificarse, Dios comienza a tocar, Dios comienza a mover lo que tenga que mover para darnos el beneficio que nosotros esperamos. Pero Él no quiere vernos preocupados, Él quiere vernos en su presencia. Estar en la presencia de Dios continuamente es algo especial, es algo maravilloso, y la alabanza contribuye para que nosotros entremos en la presencia de Dios. Por eso dice el Salmo 104: entra por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecí su nombre. Es por eso que nosotros siempre estamos diciendo: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios y aleluya. Dios le bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, seguimos con esta bendición de este Salmo 69. Me corresponde el versículo 32 y el verso 33. Dice así el versículo 32: lo verán los oprimidos y se gozarán. Qué cosa tremenda en la primera frase del versículo 32. Lo verán los oprimidos y se gozarán. ¿Por qué? Se gozarán porque Él sufrió el menosprecio en la cruz del Calvario por tus pecados y mis pecados. Sufrió todo lo que, o llegó a la parte más baja que pueda sufrir un hombre, y eso lo hizo Jesús por tus pecados y mis pecados. Y las personas que están oprimidas, se ven a Jesús. No ven la cruz, sino al que estuvo sobre esa cruz, porque ya Cristo no está en esa cruz,
Ya Jesús lo bajaron de esa cruz, lo metieron en una cueva, pero resucitó al tercer día. Los oprimidos lo ven y se gozarán. ¿Por qué se gozarán? Porque Cristo los liberta de esa opresión. Cristo los liberta de la opresión de la droga, de la opresión de la, del alcoholismo, de la opresión que hay dentro del hogar, de la familia. Y Cristo los liberta y ellos se gozan después. Muchos de los que estamos aquí estábamos oprimidos por el diablo, que el Señor lo reprenda. Ahora aquí nos alegramos, nos gozamos, levantamos nuestras manos, le damos la gloria a Dios y estamos en una continua fiesta, en un continuo gloria a Dios. ¿Por qué? Estábamos oprimidos y el Señor nos libertó. El versículo sigue diciendo: busca a Dios y vivirá vuestro corazón. La Biblia dice: busca a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que estar cercano. El salmista dijo esta palabra aquí: busca a Dios y vivirá vuestro corazón. El corazón del hombre está perdido en este mundo de pecado, en este mundo de maldad, pero cuando el hombre y la mujer busca a Dios, vive su corazón. ¿Por qué? Porque Cristo es vida. Jesucristo dijo: yo soy el camino y soy la vida. Si el hombre busca a Dios, vive su alma, vive su corazón y es renovado por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y dice el versículo 33: porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Jehová siempre ha escuchado, su oído no está sordo, no es de yeso, no es de oro, no es de metal, ni de madera. La Biblia dice que los dioses de este mundo tienen manos, manos palpan, tienen oído, manos oyen, tienen pies, mas no caminan, tienen nariz, manos huelen o no respiran, tienen boca, manos, mas no hablan. Nuestro Dios está vivo, tiene mano, camina y tiene oído y oye. Él tiene oído y oye, aunque usted esté en esa angustia. Y como dice aquí, porque Jehová oye al menesteroso. Dice en el Salmo capítulo 9, versículo 18, dice: porque no para siempre será olvidado el menesteroso. Y sigue diciendo el versículo: ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. O sea que siempre Dios le extiende la mano al menesteroso, al despreciado y al angustiado. Siempre Dios está dispuesto a bendecir tu vida. Que Dios te bendiga. Vamos con más de la palabra del Señor. Ubique su Biblia ahora y nos vamos a la segunda lección de este matutino, Josué capítulo 9. Estaremos estudiando desde el versículo 1 hasta el 10. Repito, Josué capítulo 9, desde el 1 hasta el 10. Vamos a empezar una lección muy, pero muy hermosa. Una lección que de verdad trae mucha bendición a todos los oyentes. Vamos a oír Josué capítulo 9, versículo 1 al 10. Para esto voy a dejar a mi hermano Henry para que nos dé lectura a esta palabra del Señor. Adelante, Henry. Gracias, Pastor Juan. Llevo como título: Josué engañado por la astucia de los gabaonitas. Josué capítulo 9, dice así la palabra del Señor: cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban al otro lado del Jordán, así en la montaña como en los llanos, y en toda la costa del Mar Grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan que traían por el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo:
¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos. Vamos a estudiar, Señor, la experiencia de Josué. Gracias. Con unos gabaonitas que le quisieron engañar y lo consiguieron. Palabra santa de tu palabra. Ahora uso nuestro hermano el doctor Jaime Bonpuerta con la palabra para el día de nosotros hoy. En el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Amén. El diablo es mentiroso y padre de mentira. Que el Señor lo reprenda. Amén. Nosotros sabemos que el diablo es embustero. Que el Señor lo reprenda. Amén. Josué no era un cualquiera. Josué era un hombre de Dios. Hermano, Moisés entraba y salía en el tabernáculo, pero Josué no se apartaba de la presencia del Señor. Josué todo el tiempo estaba en la casa de Dios. Es como si el pastor Juan entrara y saliera aquí a la casa de Dios y hubiese aquí un joven que está todo, aquí le traen la comida, aquí se baña, él vive aquí, aquí le sirve al Señor, el pastor entra y sale, pero esa persona no se mueve de la casa de Dios. Josué tenía amor por las cosas de Dios. Cuando se fue Moisés, el Señor ordenó que se le entregara el mando a esa persona que siempre había estado fijo en la casa de Dios. Se fue Moisés, quedó Josué. Se supone que Josué es una persona con una visión muy grande. Era quien peleaba las batallas de Israel. Moisés no salía a pelear con los amalecitas, eso lo hacía Josué, hombre de guerra, despierto. Ahora vienen los gabaonitas. Cuando se oyó todas las grandes maravillas que Dios había hecho en Egipto, cómo abrió el Mar Rojo, cómo acabó con los reyes, mis amados hermanos, de Madián, estos se pusieron de acuerdo, dijeron, mire, vamos a pelear contra Israel, porque Dios está con ellos, vámonos con rápido, nos unimos y nos vamos contra ellos. Pero los gabaonitas usaron de astucia. Los gabaonitas dijeron, si Dios está con ellos, nosotros no lo vamos a poder vencer. Mejor vamos a disfrazarnos, nos disfrazamos de como si viniéramos de tierras muy lejanas. Nos ponemos unos zapatos rotos, nos vestimos con unas ropas andrajosas, nos llevamos los panes mohosos y les llegamos pidiendo alianza, pidiéndoles que tengan con nosotros compañerismo, que ni nosotros los atacamos a ellos, ni ellos nos atacan a nosotros. Hermano, cuando estos gabaonitas se disfrazan de andrajosos, como que vienen de muy lejos, la gente de Israel de verdad no se lo creyó. La gente de Israel, en el versículo 7, los de Israel respondieron. ¿Cómo dijeron en el versículo 7? Quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Lo que ustedes dicen a mí no me huele bien, eso me huele mal. Pareciera como si ustedes nos estuvieran engañando. Pareciera, mire, esa primera inspiración que viene, no hay que descartarla, porque a veces el Espíritu de Dios nos alerta, nos pone la luz amarilla, nos pone la luz roja, para que nos detengamos, para que no seamos engañados.
pero en contra de esa voz interior que nos habla. Ayer, anoche, nos contaron una experiencia demasiado tremenda. Hermano José Romero contó un testimonio anoche, pero eso fue un testimonio muy tremendo. José, tú me vas a contar el testimonio que compartiste anoche con nosotros. Esto fue un testimonio, hermano, mire, a mí se me pararon los pelos de punta. Yo dije, Dios habla. Lo que pasa es que a veces el hombre no quiere entender que Dios sí habla. Dios le estaba hablando a Israel. De una vez ellos dijeron, y si ustedes son habitantes de aquí, de esta tierra, y nos están engañando, sí, les vemos los zapatos rotos, le vemos las ropas harapientas, le vemos los panes mohosos, pero ¿y si todo esto es un engaño? Dios estaba hablando por la boca de ellos. Hermano José, cuenta la experiencia. Oigan esto que tiene que ver con esta lección. Bien, bueno, hermano Puerta, estábamos hablando de la importancia que era el tomar en cuenta a las personas cuando uno consulta, o sea, el consultar, y también de que la gente trata de engañar a los siervos de Dios. Le contaba yo anoche en la visita de nuestro hermano que teníamos allá con nuestro hermano Jesús Arriba, que en una oportunidad yo estuve en una misión y vi a una hermana muy preocupada y molesta, con razón, porque había una persona que quiso engañar al siervo de Dios, al pastor, pero el pastor no quiso consultar, no consultó en el momento de que fue engañado. O sea, cuando recibió una llamada, el pastor recibe la llamada de una persona y le dice, pastor, mire, le voy a enviar un evangelista, un hombre de Dios, un hombre que Dios lo usa y que va a estar allá durante algún tiempo en su misión. Este hombre no consultó, el pastor no consultó con su esposa, no consultó con nadie, sino que se quedó ahí con lo que había dicho el evangelista, con lo que había dicho el pastor, anunciando al predicador que iba a llegarle a la pastoral. Posteriormente, bueno, le llega a esa persona, le llega el evangelista, la esposa no sabía nada, por supuesto. Y cuando el evangelista llega a pasar los días o a hacer la actividad, se queda sorprendida y le pregunta al esposo, le dice, mire, ¿qué hace esta persona aquí? Yo no lo conozco, ¿tú sabes quién es? No, él es un recomendado, él viene por parte de un pastor, pero tú conoces al pastor, tú sabes quién es. Entonces, él le dice, no, ya vienes tú con tus cosas, chica, quédate tranquila, que ese es un hombre de Dios, vale, ya yo llamé por teléfono, pero ¿por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no me consultaste? Yo creo que ese hombre, no le veo que ese hombre esté diciendo la verdad. Ella sentía como un rechazo por el espíritu, ella sentía como un rechazo hacia la persona que estaba ahí. Sin embargo, se quedó pensando y mirando al hombre y cómo hablaba y todas esas cosas. Ella dijo, tú tienes registrado el teléfono de dónde te llamó ese pastor, porque yo quiero hablar con el pastor, yo quiero saber quién es esa persona. Entonces, tanto insistió que el pastor le dijo, bueno, está bien, mira, el teléfono está aquí, si quiere lo llama. Él estaba reunido y estaban todos así como estamos acá. Y la pastora, con su inteligencia o con su sabiduría que Dios le dio, ella sentía que el hombre podía estar engañando. Y llegó y marcó el número que tenía el pastor registrado, marcó el número, y resulta que cuando el número está repicando, el teléfono del evangelista le estaba repicando en el bolsillo. Y entonces resulta que ella dice, ay, pajarito, este es el gran pastor que está recomendando. O sea, se estaba recomendando él mismo, se estaba enviando él mismo para la casa del pastor. Entonces ella llama y vuelve a colgar. De repente fue una coincidencia, porque también pudo haber pensado una coincidencia, que yo llame y le repique. Ella cierra, tranca el teléfono y se termina de repicar el teléfono del evangelista, pero vuelve a llamar y vuelve a repicar y le vuelve a repicar el hombre. Y dijo, no, esto ya no es más coincidencia, este hombre es un vivo, este hombre es una persona que se está disfrazando y se recomendó él mismo para venir aquí, quién sabe qué carrizo vendrá a hacer para acá. Llamó al esposo y le dijo, mira, usted me corre ese hombre de aquí, o si no yo lo voy a sacar, yo voy a entrar al cuarto y cuando yo salga, ese hombre tiene que salir de esta casa. El pastor, bueno, apenado, no hallaba qué hacer, todo asustado, decía, ¿cómo voy a pasar que este hombre de aquí? Pero sin embargo, bueno, lo que podemos ver es que este hombre venía disfrazado y quiso engañar al siervo de Dios. Lo que sucedió,
y pero la mujer, con la sabiduría que Dios le entregó, lo descubrió en ese instante. Yeah. Gloria a Dios. 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 Diga conmigo: no os engañéis. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Lo que se hace en tiniebla, el día lo declarará. Amén. No podemos engañar a Dios. Dios le mostró a los israelitas que esos gabaonitas eran unos engañadores. Y en el versículo 7, mis amados hermanos, pero es que está tan claro. Así como ellos lo pensaron, así era como estaba sucediendo. Los de Israel respondieron a los hebreos: quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? A lo mejor ustedes viven aquí cerca de nosotros. Nos están diciendo que vienen de lejanas tierras y que en el camino se le rompieron los zapatos y las ropas se le pusieron viejas y los panes se le pusieron mohosos. Parece que eso no es así. Parece que ustedes nos están engañando. Hermano Arrieche, ¿qué dice el versículo número 8, hermano Arrieche? Dice así: ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué le dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron. 9. Ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. ¿Qué diablo más embustero que el Señor lo reprenda? Amén. 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 Nosotros hemos venido, ¿cómo le dijeron, hermano? Nosotros hemos venido de tierras muy lejanas. Uh-huh. Dice: porque hemos oído su fama y todo lo que hizo Dios en Egipto. Hablaron bonito. ¿El diablo sabe o no sabe acerca de lo que Dios está haciendo en estos matutinos? Sí, sí, sí. Lo sabe, hermano. Pues. ¿Sabe el diablo el trabajo que estamos haciendo a través de las radios y las televisoras? ¿Lo sabe o no lo sabe? Sí, sí, lo sabe. Lo sabe. ¿Sabe el diablo que más de 30 millones de personas han pasado por nuestro portal? ¿Lo sabe o no lo sabe? Sí, sí lo sabe. Y esas cosas a veces el diablo las aprovecha para impresionar. Ay, hermano, yo sé lo que Dios está haciendo con ustedes. Más de 30 millones de usuarios han pasado por vuestro portal. Nosotros oímos lo que ustedes hablan. Estamos con... mentira. Vienen es con la salamería, pero trae un trompo enrollado. Y nosotros debemos entender, amados hermanos, que si a alguien hay que darle la gloria, es a Dios. A él le conviene crecer y a nosotros nos conviene menguar. Yo estaba conversando con nuestro hermano, Héctor Colmenares. Héctor Colmenares es de cuando yo comencé la obra aquí en Guanare. Oiga, él era un muchacho, mis amados hermanos, cuando empezó. Ya tiene la cabeza media blanca como yo. Él vio el comienzo desde el principio hasta el día de hoy. Y en una oportunidad el Señor habló y el Señor me mandó un mensaje. Yo recibí ese mensaje. Habían salido ellos de aquí para Mata de Topocho, para ayudar a los hermanitos en Mata de Topocho, más allá de Guanarito, más allá de la capilla. Eso es llegando al playón. El camino era puro polvo. Llegaron en Talcaíto. Pasaron la noche orando y al amanecer el Señor habló. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios.
hermano, cuando se unieron las naciones de alrededor, los gabaonitas dijeron, no, nosotros no vamos a poder contra Israel. Mejor nos disfrazamos y nos hacemos pasar por gente que viene de lejanas tierras, de lejanas tierras. Pero el Espíritu Santo le dio testimonio a nuestros hermanos hebreos que esa gente no eran legal, que los estaban engañando, que lo que estaban diciendo no era verdad. Sí traían ropas raídas, ropas viejas, harapientas, traían zapatos rotos, traían panes viejos, mohosos, pero eso no era verdad lo que ellos estaban diciendo, que venían de lejanas tierras. Quizás ustedes viven aquí cerca de nosotros. Ellos respondieron en el versículo 8. ¿Cómo dijeron en el versículo 8, hermano Henry? Dice versículo 8, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Ellos respondieron, ¿cómo respondieron, mi Juan, en el 9? Tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón, rey de Esbón, y a Od, rey de Basán, estaba en Astarot. La advertencia, amados hermanos, para nosotros es esto. La Biblia dice, amados, diga conmigo, no creáis a todo espíritu. No creáis, no creáis a todo espíritu. Probad los espíritus. Probad los espíritus. Si son de Dios. Si son de Dios. Muchos engañadores han salido por el mundo y nosotros debemos, hermano, estar alerta. La Biblia dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Vamos a la conclusión de la palabra del Señor. Ubique su Biblia, por favor, ahora en el Evangelio según San Juan. Estaremos leyendo el capítulo 5 desde el 16 al 21. Y vamos a terminar esta historia del paralítico de Betesda. Atención, porque hoy culminaremos con esta historia. Dice así. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Padre, gracias por esta tu palabra que hemos leído. Permite, Señor, que esta palabra llegue a vida en nuestros corazones y que tú utilices los labios del doctor Puertas para darnos la conclusión del matutino de hoy. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, amén. Atención a lo que dice el versículo 19 al 21, porque termina diciendo, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer del Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilláis, porque como el Padre levantó los muertos y les da vida, así también el Hijo de los Hombres que quiere da vida, a quien quiere da vida. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, háblanos, amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. El versículo 17 dice, diga conmigo, mi Padre. Mi Padre. Hasta ahora trabaja. Hasta ahora trabaja. ¿Qué más dice, hermano Henry? Y yo trabajo. Y yo trabajo. Diga conmigo, mi Padre. Mi Padre. Hasta ahora trabaja. Hasta ahora trabaja. Y yo trabajo. Nosotros no podemos cruzarnos de brazos, amados hermanos, cuando el Señor nos va a pedir cuenta de qué estamos haciendo. Amén. Para engrandecer su obra en este mundo. Jesucristo, amados hermanos, le zumbaba parejo. Donde quiera que encontraba a los enfermos, los sanaba. Y por esa causa lo perseguían para matarlo. Porque en día de reposo, donde encontraba un paraíso,
paralítico, un tullido lo sanaba. Y Jesucristo les decía, si a ustedes se les cae el burro en un hueco, lo sacan o no lo sacan cualquier día, claro que lo sacamos. ¿Y qué es un burro comparado con esta criatura que el diablo lo tenía amarrado durante tanto tiempo? ¿Qué vale más, el burro o este hombre? ¿El burro o esta mujer? Y ellos guardaban silencio. Entonces Jesucristo los remató diciendo, como dijo en el versículo 17, hermano Alexander, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Trabajamos nosotros o no trabajamos? Amén. Trabajamos, amados hermanos, sin descanso, alegres. Versículo 19, y les digo, de cierto os digo, no puede el hombre hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, ¿qué más dice? También lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué es lo que el Padre hace? El Padre perdona los pecados. Jesucristo perdona los pecados, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que esta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Cómo termina el discurso en el versículo 21, mi Juan? Dice así, porque como el Padre levantó a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Así como el Padre, oiga bien, a los que Él quiere les da vida, también el Hijo a los que Él quiere les da la vida eterna. ¿Quiere usted la vida eterna? Amén. Esa vida eterna está en Jesús, el Hijo del Dios viviente. No busque por otro lado, porque no va a encontrar la vida eterna ni en las religiones, ni en la filosofía, ni en los dioses muertos, ni en las filosofía. Usted va a encontrar la vida eterna en Jesucristo, el Hijo de Dios. Nosotros encontramos la vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Nuestro Señor. Póngase la mano en el corazón. No tenemos tiempo para estarle convenciendo de nada. Quien convence es el Espíritu Santo. Agarre ese corazón de piedra, corazón pecaminoso. Baje la cabeza con nosotros. Cierre los ojos, vamos a hablar con Dios para que Él le dé a usted lo que nos ha dado a nosotros, lo que Él ofrece, la vida eterna. Agarre el corazón de piedra y diga fuerte conmigo, diga Dios mío, Dios mío. Me confieso pecador. Señor Jesús, yo confieso con mi boca que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor Jesús, yo estaba perdido. Tú me has encontrado. Yo abro mi corazón para recibirte a ti como mi Salvador. Entra en mi corazón. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo no quiero perderme. En ese infierno terrible. Yo quiero ir al cielo. Señor Jesús, te recibo ahora como mi Señor, como mi ayudador. Quédate en mi corazón para siempre. Salva mi familia. Gracias, Dios mío, por haberme escuchado. Soy de Cristo, que lo sepa el mundo entero. Desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Y amén. Amén.